Bienvenidos a ASMR Horror. Espero que disfrutes del siguiente elemento de la fundación, SCP-722. Clasificación del objeto, Keter. Procedimientos especiales de contención. Debido a la naturaleza única de SCP-722, la eficacia de las medidas de contención aún no se ha probado. Las medidas de contención se centran actualmente en mantener el estado actual de SCP-722 hasta que se pueda encontrar una solución más permanente. La actividad de las ondas cerebrales, la frecuencia cardíaca y la temperatura interna del artefacto deben ser monitoreadas en todo momento, así como cualquier variación en la integridad y el volumen del rango glacial dentro del cual se encuentra actualmente SCP-722, particularmente Kandertluswak. Existen 8 puntos de acceso en varios puntos del glaciar, cada uno de ellos sellado por una esclusa de aire, con amortiguadores de sonido en el interior del glaciar. A intervalos de 4 horas, el gas nitrógeno enfriado a un estado casi líquido debe ser bombeado a la habitación para reducir la temperatura interna tanto como sea posible. El acceso a la cámara de SCP-722 solo se permitirá en caso de mantenimiento de emergencia, que deberá ser realizado por un equipo de miembros de personal de clase D, con un detalle de seguridad de al menos 2 agentes con autorización de nivel 3. Cualquiera que entre en la cámara de SCP-722 debe estar equipado con un mono de alta resistencia polar y un juego de gafas de visión nocturna, ya que la cámara interior no está iluminada. El personal de seguridad debe estar equipado con una pistola de flechete silenciada y tomar precauciones extremas en caso de uso. Si algún miembro del personal involucrado en la operación de mantenimiento intenta comprometer el artefacto de alguna manera, debe ser despedido con extremo prejuicio, independientemente de la autorización de seguridad. El personal de seguridad debe informar de su estado a intervalos de 10 minutos. En caso de que se produzca un lapsus en los informes, la cámara interior se inundará con gas nitrógeno hasta que no se detecten formas de vida. Se aconseja a todos los agentes que entren en el recinto de SCP-722 que no intenten tocar el artefacto, ya que se sabe que es extremadamente volátil. Las extremidades más remotas de SCP-722 deben evitarse a toda costa. En caso de contacto con el artefacto, se aconseja a los agentes que salgan inmediatamente del recinto e informen al médico de cabecera para su desintoxicación. Descripción: SCP-722 fue encontrado en las cordilleras de los glaciares orientales de Groenlandia por activistas de Greenpeace, haciendo un documental sobre los efectos del calentamiento global. Al descender a una grieta que se había abierto en el extremo sur del glaciar Kandertluswak, descubrieron una red de túneles dentro del glaciar que hacía tiempo que había sido allanada, llegando finalmente a una serie de cámaras más grandes que parecían albergar un cuerpo serpentino descomunal. Después de otra hora de exploración, el equipo dejó el glaciar y se dirigió a la ciudad vecina de Tachado. En cuestión de horas, la mayoría del equipo sintió síntomas de una amplia gama de enfermedades que se asemejaban a cualquier cosa, desde ganglios linfáticos inflamados hasta una rápida necrosis de la piel. Al anochecer, todo el equipo estaba muerto. Un agente del SCP de permiso se enteró de la historia y envió una notificación al alto mando. SCP-722
es una serpiente terrestre de tamaño, longitud y circunferencia increíbles, enrollada a través de una serie de túneles de origen desconocido. La mayoría de los túneles en el recinto de SCP-722 son completamente lisos, aunque algunos tramos, específicamente en los caminos más cercanos a la cabeza y cola del artefacto, están marcados con alguna forma de escritura nórdica antigua. Todos los intentos de traducir el guión han terminado en fracaso, y el diálogo parece ser anterior al asentamiento de la isla por Erik el Rojo a principios del siglo XI. No existen registros históricos de ningún asentamiento anterior en Groenlandia, por lo que la fuente de la escritura es actualmente un misterio. SCP-722 se encuentra en un claro estado de sueño prolongado, y muchas partes del cuerpo de la criatura se han incrustado en el glaciar, posiblemente debido a derrumbes o a que partes del hielo se han vuelto a formar durante muchos años, aunque esto normalmente justificaría una clasificación Euclid. El inmenso tamaño de SCP-722, actualmente estimado entre 8 y 12 kilómetros, podría representar una amenaza para las ciudades cercanas o para el mundo en general en caso de que se despierte. Además, el artefacto posee formidables habilidades defensivas. Documento 722A, toxina no identificada. La piel de SCP-722 parece secretar una potente toxina que actualmente ha eludido todos los intentos de identificación. Los síntomas parecen ser en gran medida aleatorios caso por caso, pero el resultado final es invariablemente la muerte. Todos los intentos de sintetizar un antídoto hasta la fecha han fracasado. La recolección del veneno para procedimientos de extracción de muestras o armamento tampoco ha tenido éxito. El veneno parece deteriorarse rápidamente después de salir de su huésped y es casi inútil para cuando llega a nuestros laboratorios. La recuperación también ha demostrado ser invariablemente fatal, sin importar la configuración de manejo de materiales peligrosos que hayamos implementado. Dada la pérdida de mano de obra y la extrema dificultad para obtener más personal, dado el alcance de este puesto de avanzada, se recomienda suspender cualquier prueba adicional. Documento 722B. Capacidades defensivas. Los doctores tachado, tachado, tachado y el agente tachado han contribuido con la opción de que el veneno del artefacto SCP-722 no es de naturaleza defensiva, sino que está destinado a ser usado como arma. Esta teoría ha comenzado a circular basada en el informe Datos Borrados sobre el incidente de Datos Borrados. Dada la vaporización del veneno en los bordes más septentrionales del glaciar y los exámenes póstumos de los afectados, parecía que el artefacto exhalaba el veneno en una forma un poco menos potente, pero inevitablemente fatal. Aunque el veneno como arma no es representativo de los reptiles de naturaleza terrestre, se ha señalado a petición de nuestro equipo de investigación. Documento 722C. Memo. Suspensión de expediciones al glaciar. Todas las incursiones al glaciar están prohibidas con efecto inmediato, excepto en el caso de mantenimiento de emergencia. Desde el incidente en Datos Borrados, SCP-722 ha experimentado un aumento del 0,9% en la actividad cerebral. Cualquier personal no autorizado que intente acceder al interior del glaciar debe ser eliminado sin discusión, independientemente de la autorización de seguridad.
aprovecharé esta oportunidad para recordarle que estamos tratando un asunto de importancia mundial, ya que se trata de un SCP de nivel Getter. Si el sitio 103 va a permanecer en operación, entonces debemos mantener nuestra vigilancia de los protocolos de seguridad estándar. Mi predecesor fue destituido de su cargo por una razón. Sigan sus pasos y se encontrarán en la misma situación que él. Documento 722D. Memo. Explicación propuesta para la toxina. El doctor Tachado ha formulado la hipótesis de que puede haber una relación filogenética entre SCP-722 y otros grandes reptiles, planteándolo específicamente como un lagarto sin extremidades o de cristal dentro de una cerca de género Varanus, dragón de Komodo, y citando su inmenso tamaño y el uso de su agente necrótico producido en su boca como un arma depredadora. Se propone que se envíe un equipo para obtener muestras de tejido vivo para realizar pruebas genéticas y, si es posible, más muestras de toxinas para buscar actividad bacteriológica o residuos. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta el próximo elemento.